Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida a este escenario donde es mucho lo que ustedes pueden aprender. Bien, en este video en que vamos a desarrollar, emitir, conducir, locucionar, bajo el título de BED Project número 23, entrega número 3 del módulo usuarios. Hablaremos de la tabla que tiene que ver con la bitácora del acceso a los usuarios. Entonces, para eso vamos a empezar a construirla. Bueno, entonces vamos a activar nuestra base de datos relacional BED Project. Listo. Entonces vamos a crear una tabla que se llamará M usuarios acceso. M usuarios acceso. Bueno, entonces, en esta tabla de mi usuarios acceso, vamos a hacer un clic derecho, vamos a entrar a la vista del diseño. Entonces, vamos a traer un ID, que normalmente debe existir. Y, adicionalmente, vamos a montar acá el código del usuario. Code usuario, texto corto, porque debe quedar igual como está en la tabla de mi usuarios. El NB usuario, ¿sí? NB usuario, vamos a ponerle B de bitácora, texto corto, vamos a colocar en este caso el perfil, texto corto, la fecha de acceso, fecha, la hora, acceso, fecha y adicionalmente la novedad, ¿sí? Texto corto. Bueno, novedad. Podríamos también adicionalmente colocar también como el módulo, ¿no? Módulo al cual tiene acceso. Texto corto, ¡buah! Módulo al cual tiene acceso. Entonces, ya una vez que tenemos esto acá, esta bitácora lo que va a hacer es todo el tiempo registrar entradas de los usuarios, ¿sí? Con su respectiva fecha y con su respectiva hora. ¿Listo? Bueno, entonces hacemos acá, bueno, aquí la fecha. La fecha aquí, el formato de la fecha, entonces vamos a poner que sea la fecha corta. Y en el acceso, que sea hora mediana. ¿Sí? Hora mediana. Hora mediana. Bueno, la novedad, módulo, listo, ok. Va. El texto aquí del usuario sería en este caso 15 y el nombre del usuario aquí serían 40. ¿Listo? Del perfil acá le ponemos 15. ¿Listo? La fecha, la novedad y el módulo. Entonces el módulo aquí ponemos 20. No le vamos a poner, mejor pongámosle 15. 15, bueno. Entonces, listo, no es más. Hacemos aquí un clic derecho, guardamos, cerramos. Ok, entonces, tenemos M usuario, accesos y M usuarios. Entonces, estas dos vamos a trabajar. Bueno, entonces aquí vamos a revisar un momentico en vista de diseño de la tabla M usuarios, acceso. Entonces, tenemos ID, código usuario, nombre usuario B, faltaría algo importante aquí y sería entre este, insertemos una fila
y le ponemos la palabra contraseña. Contraseña, bien. Contraseña, bien. ¿Listo? Y este es corto. Bueno, este le ponemos acá 15. Ok, contraseña. Bueno. La contraseña aquí como tal, vamos a poner máscara de entrada, entonces contraseña, listo. Perfil, la fecha de acceso. Entonces la fecha de acceso, fecha corta. Entonces en el valor predeterminado vamos a ponerle igual fecha, abro paréntesis, cierra paréntesis, listo. Aquí mire, cuando ustedes están aquí escribiendo eso, aquí aparece la palabra fecha, entonces le dicen clic, clic. Y ahí les sale paréntesis, entonces ponen otro paréntesis, abierto y cerrado, para que ya quede listo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a recibir la fecha actual. Y por otro lado, la hora del acceso. Entonces acá vamos a, en vez de poner la fecha mediana, vamos a poner la fecha, la hora corta. Esta mejor. Y en el valor predeterminado le ponemos igual hora. Ahí está, hora actual. Le damos doble clic. Aparece un paréntesis y le ponemos otro paréntesis para decir que coloque la hora actual en que entró al sistema. ¿Listo? Bueno, no más. Entonces tenemos perfil, fecha, hora, novedad y módulo. Ok. Bueno, guardamos esta información y cerramos. Entonces, bien, una vez que ya tenemos la tabla de usuarios y tenemos la tabla de M usuarios acceso, entonces vamos a proceder a realizar el formulario que permite agregar un nuevo usuario. Bien, antes de proceder a montar nuestro formulario que va a permitirnos dar de alta el usuario, voy a entrar a hacer una pequeña explicación a un código que en algún momento lo vamos a tener que usar, y entonces lo voy a plasmar aquí. Vamos a mirarlo. Bueno, este código que les voy a presentar es un código que hace mucho rato yo lo manejé. Esto hace exactamente, yo creo que alrededor de unos 3 años, por ahí decirlo. Cuando yo manejé este código, algo entendía de él, pero no lo entendía absolutamente todo. Entonces, había cosas que yo las manejaba, pero otras cosas decía, bueno, ¿esto a dónde nos lleva? Entonces, bien, voy a explicar línea por línea para que a ustedes esto les quede muy claro. Y, de hecho, que en el momento en que ustedes lo vayan a usar, pues estén plenamente conscientes de que lo que están trabajando lo entienden perfectamente. Bueno, vamos allá. Bueno, va la primera línea, esta línea, y la segunda línea no la vamos a trabajar, ¿listo? Bueno, cuando nosotros estamos armando el módulo, generalmente para este caso, que tiene que ver con los usuarios, vamos a tomar la determinación de establecer una variable que se llame número de intentos. Entonces le decimos di número de intentos async taller. Esta información que estoy explicando está escrita en Word, mas no está metida todavía en Access, ¿bien? Bueno, entonces establecimos una variable que se llama número de intentos y la definimos como un tipo de dato integer. Luego tenemos en este momento el efecto de un botón que se llama CM de entrar. Es un botón que cuando se hace un clic, el botón lo que va a hacer es algo especial. Bueno, dentro del procedimiento de evento de ese botón que se llama entrar, establecemos una variable que se llama aus contraseña. Y el tipo de dato es string, o sea, para guardar valores alfanuméricos. Bueno, entonces, lo cierto es que lo que vamos a guardar en aus es contraseña, es un dato alfanumérico. Posteriormente, vamos a hacer un flujo condicional. Vamos a establecer la comprobación de que esos datos que se están incorporando en las cajas de texto son ciertos. Bueno, entonces, el primer determinante que llega es el siguiente. If NZ. Ya ustedes saben qué es NZ, que aplica para que cuando uno tome un valor, no importa si yo oprimo Enter, él asume el valor como tal. Un valor, digamos, un espacio. Entonces, si yo le digo if NZ entre paréntesis,
Vamos a pensar que txtlogin.value puede ser en este caso para nosotros el código del usuario, ¿de acuerdo? Código del usuario. Coma, entre comillas, ¿sí? Estas dos comillitas que siguen, quiere decir que el valor que yo adopte incluir en ese control puede ser un espacio en blanco. Cuando se le da un enter, entonces, si él topa que lo que yo estoy ingresando es un valor en blanco, entonces él botará inmediatamente un cuadro mensaje que dirá, seleccione un nombre de la lista para poder acceder, ¿sí? O escriba su usuario para poder acceder, ¿sí? El Bay Information es el tipo de logo que aparece para el cuadro mensaje. Y atención, entre comillas, solamente es el titular del cuadro mensaje. Y después vuelve otra vez y enfoca a me.txtlogin.cfocus. Es decir, vuelve y enfoca otra vez el control como para decir, reparé, vuelvo a intentarlo. Reparé, vuelvo a intentarlo. ¿De acuerdo? Bueno. El caso siguiente dice, sí, me.txtpassword.value, o sea, ahora viene y se pasa al siguiente control, que es donde está la contraseña, y vuelve y dice, enter, ¿sí? Es decir, activó un espacio en blanco. Entonces, el sistema detecta, acaba de entrar un espacio en blanco, entonces él va a botar una caja con un mensaje que dice, introduzca la contraseña del usuario seleccionado, ¿sí? Es decir, ¡ay, se le olvidó! Introduzca la contraseña. Y vuelve simplemente y reactiva el me.txtpassword. O sea, vuelve y lo enfoca. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, el primero es un usuario, un código. Y el segundo es una contraseña. ¡Ah, se me olvidó el código del usuario! No lo metí, yo di enter. Entonces, me botó un mensaje. Pero bueno, si yo entro el dato como tal, listo. Pasa la siguiente, que es el de la contraseña. Si yo en la contraseña le doy un enter, entonces el pa, me bota un mensaje. Es como diciendo, lo obligo a que introduzca un código y una contraseña. Es eso lo que está diciendo. Pero después dice un else. Entonces en el else dice, perdón, en el else va a operar un método que es el de lookup. Entonces, en esta expresión, lo que va a hacer es lo siguiente. Password. ¿Qué es password? Password es, bueno, en este caso nosotros lo estaríamos entendiendo como la contraseña. ¿Sí? Entre comillas, password es la contraseña. Entre comillas, y separado de una coma, usuarios. ¿Pero qué es usuarios? Usuarios es la tabla. Pero aquí en este caso, ¿cuál tabla sería? En usuarios. ¿Listo? Bueno, cerramos entre comillas doble, luego otra, abre una comilla. Entonces, y de usuario. ¿Pero qué es ID usuario? ID usuario, pues en este caso para nuestra tabla sería usuario, ¿sí? Entonces decimos igual, entre comillas, miren lo que pasa aquí. Aquí es muy diferente porque ese txtlogin no es un dato alfanumérico, sino es un dato numérico. Cuando el dato es numérico, significa que después del igual no hay apóstrofe. Si hubiera un apóstrofe, entonces el apóstrofe abierto y cerrado, ¿no es cierto? Y después del apóstrofe, una comilla doble y otra comilla doble, ¿no es cierto? Y después de eso, un espacio, el símbolo de concatenación, espacio y el nombre del control. ¿Cuál es el nombre del control acá? Pues el que está recibiendo el código del usuario. Y por último, para terminar de cerrar con paréntesis, antes del paréntesis, una comilla y punto. Entonces, cuando esta expresión así, como la vemos aquí así, como está aquí, ahí, así, está diciendo que el campo que en el momento está operando, que es el que actúa como el que va a recibir el dato del usuario, es de tipo numérico. ¿Por qué? Lo vamos a distinguir. ¿Por qué? Porque simplemente después del igual no existe apóstrofe y antes de la última comilla tampoco hay apóstrofe, ¿sí? No hay apóstrofe, es decir, es como decir acá, comilla y comilla, y aquí, comilla y comilla. O sea, acá, si nosotros alcanzamos a ampliar un tanto el cuadro aquí, vamos a mirar cuántas comillitas tenemos acá, 1, 2, 3 y 4. Si hubiera
Un campo alfanumérico, pues serían cinco en total. ¿Por qué? Porque aquí habría un apóstrofe y aquí en medio de estas dos comillas dobles, en la mitad, habría otro apóstrofe. Eso pasa cuando simplemente el control que estamos activando es netamente alfanumérico. Otro punto importante, acá dice que sí es diferente, ¿no? Diferente. ¿De qué? De un blanco, de un espacio en blanco. Entonces, dice que sí, lo que se encuentra allí, que si lo que se encuentra allí es diferente de espacio en blanco, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, dice así, AUS contraseña, es decir, AUS contraseña aquí va a operar como un elemento que recibe. ¿Que recibe qué? Un dato. ¿Qué dato va a recibir? Una contraseña. Entonces, acá dice password, ¿no es cierto? Que es el campo y usuarios es la tabla. Y vuelve y toma ID de usuario y vuelve y toma el dato. Entonces, el dato informativo de la contraseña lo guarda en AUS contraseña, ¿sí? Entonces, observe que él simplemente aquí está condicionando que la contraseña que está asumiendo adoptar, ¿no es cierto? Con función a lo que está encontrando en el TXT login, que es el código, lo está validando. Dice, si esa contraseña es diferente de blanco, si es diferente de blanco, entonces tome a AUS contraseña y a ella almacene lo que va a encontrar de la búsqueda de ese usuario tomando la contraseña o password. Y termina el condicional. Bueno, después dice, si la contraseña, el AUS contraseña es diferente, entonces, ahí estamos diciendo lo siguiente, vamos a validar a través de este flujo condicional lo siguiente. Dice, si lo que yo recibo en el control me.txt password, o sea, en otras palabras, el control que tiene la contraseña, que es la que incluye el usuario, lo guarda y viene y lo compara con lo que el de lookup cogió, que es el AUS contraseña, y los compara los dos. Dice, si este y este, por ejemplo, si este es ahora A, y este es B, si A y B son diferentes, entonces viene la siguiente parte, un condicional que habla sobre los intentos. Entonces, número de intentos, ¿sí? ¿Qué vale el número de intentos en este momento? Cero. Entonces dice, si número de intentos equivalente a cero, cero es menor de uno, eso es falso, ¿no es cierto? Como es falso, como eso es falso, entonces sencillamente no opera en ese momento nada, pero si eso fuera mayor, por ejemplo, que el número de intentos fuera en este momento 1, pero 1 es mayor de 1, mm-mm. Pero si hubiera otro intento, 2, 2 es mayor que 1, sí, entonces como es sí, entonces dice número de intentos es igual a número de intentos menos 1, o sea, como diciendo 2 menos 1 es 1, ¿no? Entonces dice, MSGBoss, la contraseña introducida es incorrecta. Es decir, la primera vez, ¿sí? La primera vez, cuando él va a tomar en cuenta el proceso de la carga del contador de número de intentos, ¿sí? Entonces bota un mensaje, como diciendo, oiga, la contraseña que usted acaba de introducir es incorrecta, ¿sí? Y aparte de eso, le bota una concatenación con algo más que dice, vea, le quedan, por decir, un intento, ¿no es cierto? Tal cosa. Por favor, introduzca otra, o sea, en este caso, otra vez la contraseña. Bueno, entonces vuelve y retoma otra vez el MXT password, punto value igual a comilla, comilla. O sea, vuelve y lo deja en blanco y vuelve y lo activa, como para que la persona tenga la oportunidad de que el sistema se devuelva y pueda usted otra vez escribir la contraseña, ¿no? Entonces, eso es en el primer intento. Entonces, en el segundo intento, vuelvo otra vez. Y en el tercer intento, entonces recuerde que el primer intento era 0 mayor que 1, eso es falso. Entonces, como es falso, entonces simplemente dice, después de que ha intentado, ¿no es cierto?, varias veces, dice, si es lo contrario, dice, ha superado el número de intentos. Y simplemente el sistema se cierra. Cuando el sistema se cierra, dice 12md.close hace for, coma, mi.name. ¿Qué es mi.name? Mi.name es el formulario en donde estamos operando.
Este formulario donde estamos superando es el que se va a cerrar, pero se va a cerrar solamente cuando ya haya superado los intentos, ¿sí? Entonces, va así. Pero resulta que aquí, este es en el primer if de los intentos, ¿no? Este es el de los intentos, ¿no? Este if tiene que ver con los intentos. Pero en función a la contraseña, en función a la contraseña viene lo siguiente, la contraseña. Cuando resulta que la contraseña con lo escrito son iguales, ¿no es cierto? La una con la otra son iguales, ¿qué va a pasar cuando eso sea igual? Cuando eso sea igual, entonces él entra y condiciona otra vez. Dice que si el ID de acceso, ¿qué es el ID de acceso? El código, ¿sí? Entonces, el login va y simplemente lo va a validar. Símbolo exclamación cerrado, txt login, lo va a tomar. Entonces, en ese momento, esa información que opera, dice que si es igual a 1, ¿sí? Entonces, 1 en este momento puede ser un código que ya está prescrito allí, ¿no es cierto? Como existente. Y que cuando está existente, ¿no? Si eso es igual a 1, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, MSGBoss, ha entrado el administrador. Mostramos todas las tablas. ¿Sí? Es decir, ahí ya me permitió entrar. ¿Pero por qué me permitió entrar? Porque el usuario, en ese momento, del administrador es el número 1. Y si ese valor es igual a 1, pues lo permite entrar. ¿Cómo lo permite entrar? Resulta que él hace aquí, con esta expresión que dice call admin, hace un llamado a una función que se llama admin. Entonces resulta que esa función admin, sencillamente, es una función que existe. ¿Dónde existe? En esta parte del programa. Echémosle por aquí más abajito, ¿sí? Por acá dice función admin, o sea, function admin, abre paréntesis, cierra paréntesis. Algo así parecido como cuando hablamos de las rutinas, sub. Entonces, este admin es una función. Entonces dice, mire, on error, go to admin, rayal pisa error, ¿no? Estamos hablando del control de un error. Entonces, en ese momento, cuando detecta que es admin, entonces, ¿qué tiene que hacer en el proceso de admin? Tome 2md.openfor, panel principal, o sea, abre el formulario, panel menú principal. Listo. Y termina ahí la función. Por eso dice admin, rayal piso exit, este funciona. O sea, ahí termina la función. Pero que si no es así, entonces admin, punto, admin rayal piso error, entonces saque un mensaje, error. O sea, hay un error ahí que simplemente dice que no se pudo cumplir la tarea de abrir esa parte. ¿Por qué? Porque simplemente no se dio el usuario como tal. Y termina simplemente ese tipo de error ahí y termina la función. Eso en cuanto a la función admin. Ahora, ya tenemos presente cómo es el manejo de la función admin y sabemos el por qué se call admin aquí. Cuando le decimos else, esto sería lo contrario. Dice, MSGBoss, ha entrado un usuario, ocultamos todas las tablas. Esto es como cuando nosotros encontramos que no está aquí esto igual a 1, sino algo diferente, ¿sí? Entonces ha entrado un usuario y llama al usuario, ¿sí? Call usuario. O sea, si no es admin, es usuario, ¿sí? Entonces vamos a mirar que el call usuar es otra función. Miremos a ver cómo es que está planteada esa función. Miramos esa función. Mira, aquí dice, función usuar, abre paréntesis, cierra paréntesis. Entonces dice, on error, go to usuar, raya al piso error. Entonces dice, si es el usuario, 2md.openfor, panel control personas, es decir, entra otro cuando no es el principal. Termina la función, sale de la función, si fuera un error, entonces bota un mensaje de error y termina ahí. Y termina la función, ya no hay absolutamente nada más ahí que hablar. Entonces ya tenemos presente cómo es el manejo de call admin y cómo es el manejo de call usar, ¿sí? Entonces sabemos que tanto el uno como el otro son funciones, que tanto el uno como el otro están tomando rutas, como decir, abrir un formulario y establecer el control de un error. Vean, cuando se termina
Esta parte del if que tiene que ver con el acceso, aquí este if que tiene que ver con el acceso acá, ahí termina. Entonces, esta partecita que viene acá está relacionada con el proceso de todo esto que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, aquí esta última parte dice muy claramente, dice, después de terminado, entonces, bueno, este 2md.openforest.name, todo esto, esto está con un apóstrofe. Cuando está con un apóstrofe, ¿qué significa? Que no se da esa instrucción, porque está como comentario. Luego aquí dice 2md.closeAsFor. ¿Qué significa el 2md.closeAsFor, me.name? Pues que simplemente, en caso de que no fuera lo que fuera, pues él simplemente va a cerrar el formulario. Eso es lo que él va a hacer. Lo cierra y ahí ya termina la condición. Termina esa condición y termina la otra condición. Recordemos que la primera condición que se activó fue la del txtlogin. Y la siguiente que se activó fue la del password, ¿no es cierto? Entonces, por ende, aquí al final están los dos if, en la primera del la contraseña y la segunda del txtlogin. Y aquí termina la rutina. O sea, todo esto que está aquí es la rutina. Y después de la rutina está la enunciación de las funciones. Todo acá. A partir de acá están las funciones. ¿Listo? Bueno, espero que yo haya sido clara con esto. Si de pronto usted llega a tener algún inconveniente en que no haya entendido esto, yo no veo ningún problema en que esto se pueda reparar. ¿Cómo? Simplemente volviéndoles a explicar este concepto a ustedes. El que lo entendió, pues súper chévere. Y el que no, bueno, pues simplemente ya sabe lo que tiene que hacer. Se comunica conmigo y yo con mucho gusto vuelvo y le explico la lección si no la entendió perfectamente. Bueno, ahora el caso está en lo siguiente. Se preguntan ustedes, bueno, esto que nos acaba de explicar Sandra, ¿dónde se va a usar? Esto yo pretendo usarlo en la parte de los usuarios. Pretendo usarlo en la parte de los usuarios. De hecho, tal vez la última parte que corresponde a las funciones por ahora no las voy a tocar. La parte de las funciones no la voy a tocar, pero la parte de los intentos sí es interesante y esa parte sí la quiero tocar, ¿sí? La de los intentos sí, pues... La idea es darle la oportunidad a la persona de que si erró en la primera, tenga la oportunidad de hacerlo en la segunda y el sistema no lo volque otra vez allá. ¿Listo? Eso es así. Bueno, entonces ya habiendo explicado este punto y esperando que pues esta parte hubiera quedado clara para ustedes, este concepto, entonces yo cierro aquí este archivito, voy a guardar acá, y hemos llegado aquí al punto de esta tabla. Entonces tenemos dos tablas, en usuarios y tenemos en usuarios acceso. Entonces, como esta parte todavía es extensa porque todavía se nos va más tiempo, ¿sí? Entonces termino este video número 22, termino el video número 23, perdón. Esta es la entrega número 3, la termino y los invito cordialmente a que esperen la próxima entrega, que es el número 24, entrega número 4, ahí vamos a hacer ya las partes finales que nos faltan para este proceso, para poder ya empatar todo este detalle y que quede mucho más entendible. Lo importante era que les pudiera a ustedes explicar este concepto pues que voy a usar, para que cuando lleguemos a ese punto, pues para ustedes no sea algo que choque, o que diga, no, esto yo no lo entiendo, y pare ahí. Bueno, entonces termino este video, y les agradezco mucho, por favor, sus comentarios. Les agradezco su like. Si a usted le gustó, suscríbase. Si no, pues si tiene en su mente otra persona que de pronto esta información le sirva, pues no pierde nada con compartirlo, ya bien sea a sus amigos, conocidos, familia, contactos, etcétera. Entonces, así quedamos. Muchas gracias y queden a espera de la próxima entrega. Hasta pronto. Created using Powtoon.